Otros auriculares con tecnología Planar Magnetic llegan al canal. Hemos visto y escuchado una cantidad moderada de ellos mismos, siendo el factor eficiencia un capricho absoluto. Tan solo hace unos meses hablé de unos auriculares que requieren una cantidad enorme de energía, las pequeñas bestias hambrientas como yo las llamo, los Teen Hi-Fi P2, que es un problema moverlos. Para que se expresen como deben, es lo que requieren. Poder. Un equipo con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo siento, amigos, es que, Dios mío, tiene poco que se estrenó el tráiler de Spider-Man. Tengo un hype muy, muy grande por ello. Volví a esa etapa de niño viendo a mis villanos favoritos. Ojalá y no arruinen esa película. Pero bueno, estamos nuevamente aquí. En esta ocasión tenemos a estos, los PMVPP. Vamos a hablar de PMVPP. Es una marca no tan conocida, PMB, como una gran parte de marcas chinas que de pronto surgen una que otra por ahí. Algunas con desastres, otras no tanto, otras pasan sin pena ni gloria. Un solo driver tipo Planar Magnetic, pues veamos qué tal. Estos auriculares los tenemos en el canal gracias a 100 Music, quienes los prestaron para fines de este video. Si estás interesado en ellos o quieres dar un vistazo a las demás cosas que tiene la tienda, no dudes de ver el link directo en su página de Facebook e Instagram, la dejaré en la descripción de este video. Hacen envíos a todo México de forma express. Ahora, estimada audiencia, pareceré disco rayado, pero es que resulta muy importante para mí decirlo. Esto no involucra algún peso dentro de mi opinión expresada. Los puntos a tomar en cuenta serán expresados en el video para que tengas una idea muy cercana del comportamiento de esos audífonos y si es que van acorde al perfil que tú estás buscando. O por qué no, aunque no tengas el interés de adquirirlos, pues simplemente los puedes conocer a través de mí. Aprecio mucho el apoyo de ustedes y creo que es lo menos que yo puedo hacer. Bueno, dentro de algunas marcas ya hemos visto una variedad de presentación de sus auriculares y creo que es un punto principal, aunque no el más importante. Y digo que es un punto principal porque de la vista nace el amor. Su presentación resulta bastante cutre dentro del precio de estos auriculares. Un empaquetado... genérico, a decir verdad. Pero no siendo tan crueles, con elementos como un empaquetado así, faltas de ortografía y muchas otras cosas, Blon, la marca Blon, me enseñó a no juzgar un audífono por su portada. Aquí también se cumple este facto, aunque claro, ya en este costo sí te esperas algo mejor. Ahora, no me detendré mucho ya que en accesorios pues tenemos lo básico. Tenemos un case de transporte con textura que simula patrón de fibra de carbono, pero no, es recubrimiento de vinipiel o un material que se parece mucho a vinipiel. Se siente resistente, con buen espacio para guardar los auriculares y... no sé, una que otra cosa que tenemos por acá. Tenemos también un set de 3 pares de puntas de silicona, unas que ya están instaladas dentro del propio auricular, y dos tips de memory foam de tamaño mediano, pues de consistencia como cualquier otra tip de memory foam. No se nota barato, no se nota de un material barato. El cable, si bien desentona un poco con el diseño del auricular, a mí me resulta bonito. Este es de 8 núcleos. Con resistencia estándar, la verdad se siente una muy buena resistencia. En la parte proximal tiene una memoria preformada y en la parte de abajo de cada conexión tiene precisamente una nomenclatura que indica el lado del auricular. R para derecho y L para izquierdo. Tenemos también un slider que realiza muy bien su trabajo. El divisor y terminación 3.5 milímetros.
Funcionalmente cumple bien con su trabajo. No noté algún cambio de sonido con algún otro cable, así que puedes dejarlo o cambiarlo si es que tú lo quieres. Pues vaya, por cuestiones estéticas. Yo no le vería tanto sentido el cambiarlo. Yo creo que sí hace buen tono, pero sí, tal vez un cable con tonos oscuros haría un mejor trabajo dentro de lo estético. En lo que respecta al diseño, tenemos un auricular simplista, no hay algo que busque llamar la atención o impresionar. A mí de hecho me gusta, creo que está bastante bien. Si bien adoro un diseño elegante, creo que algo muy discreto está perfecto para andar así en la calle en una tarde de caminata. Por otro lado, me resultaron sumamente cómodos de utilizar por largo tiempo, ya que no me generaron fatiga. Reposa adecuadamente al oído, no me incomoda ni se llega a salir del conducto auditivo. Su construcción es en dos piezas de metal, en una aleación con aluminio y otro material no especificado. Se sienten ligeros a la mano, no frágiles, eso sí, con un terminado liso muy bien realizado. Me recuerda mucho esos dulces confitados que llegan a regalar en algunos hoteles por esta apariencia, por esta superficie lisa. No sé, me parece mucho esos dulces confitados. Ambos en la placa frontal tienen, por supuesto, el emblema de la marca PMB. En la parte interna, pues, vamos a quitar esta boquilla de paso. En la parte interna, de igual manera, tenemos bordes lisos, nada que vaya a rozar con la piel de tu pabellón auricular. La boquilla continúa con el mismo material del resto del cuerpo del auricular, es de buena extensión, con una anchura adecuada para que entre adecuadamente al canal auditivo. Esta está recubierta con una rejilla. Ya que estamos viéndolo de este lado, notamos que existe aquí una ventosa para ayudar a liberar la presión del aire y justo por arriba la nomenclatura grabada que nos señala el lado. Recordemos, L para izquierdo, R para derecho. En la parte superior también tenemos otra ventosa, de igual manera, para ayudar a liberar la presión del aire. Aún con su tamaño, que si son un poquito grandes, pues resultan discretos al tenerlo en el oído, ya que no sobresalen tanto del mismo. Entonces creo que también es otro punto muy bueno, sobre todo en un país tercermundista. La realidad, amigos, yo sé que también a veces buscamos un audífono que no sobresalga tanto el oído, que no llame tanto la atención, porque sabemos cómo está la situación actualmente en nuestros países. Bueno, ya, alejándonos un poco a esa realidad. En cuanto a las especificaciones técnicas, están estas marcadas precisamente en la parte trasera de la caja de estos pepes o de los pipis. Vamos a hablarle pepes mejor. Tenemos un driver planar magnetic de 14.2 milímetros de diámetro, uno bastante grande, incluso más grande que el que tiene el Team Hi-Fi P2, que es de 12 milímetros o algo así, si no mal recuerdo. Cuentan con una impedancia de 20 ohms y una sensibilidad de 102 más menos 3 decibeles sobre miliwatt. Los auriculares de esta clase de drivers resultan algo caprichosos de mover y estos no van a ser la excepción, porque sí vamos a requerir amplificarlos, cosa que podemos intuir por esa sensibilidad que podría modificarse hasta 99 decibeles, una sensibilidad baja. Afortunadamente no resultan tan exigentes en demasía, un equipo de gama media les puede sacar provecho. Hice pruebas por ejemplo con mi Fio M6 y aunque para nada se escucha mal, no se nota que existe el mismo dinamismo que debe de existir o lo suficiente, el suficiente poder para hacerlo sonar como se debe. Ya con mi Ibaso de X160 desde su salida 3.5, la salida estándar, no balanceada, obtuve el mejor resultado. Con buenas dinámicas, buena imagen, soundstage como debe de ser en este auricular. Un DAC amplificador como lo es el Zendac le hará bastante provecho, sin tener que recurrir incluso al Zencan para hacer el stack. Con el puro Zendac puede subirlo. Un Hip DAC también podrá moverlo como se debe, así que amigos, no volvemos a esa historia de terror de un in-ear hambriento de poder. Para hacer un planar magnetic, es eficiente e insisto, sí o sí tendrás que amplificarlo, pero no requieres una gran cantidad de energía. Y créeme, una mayor cantidad de energía no le favorece más. Realmente lo que mencioné es lo que le ayuda a tener todo su potencial. Bien, para el punto en el que creo muchos tendrán la curiosidad sobre este auricular, llegamos al apartado sonoro. Como todo planar magnetic requiere su respectivo tiempo de quemado, mínimo 100 horas en este proceso. La mayor parte de los fabricantes recomienda que este periodo sea así, aunque en secuencias no mayor a 10 horas para evitar dañar los componentes del audífono. Muchos no creen en el resultado de este procedimiento y es que no en todos los auriculares se requiere. Es verdad, pero también es verdad que sí hay casos donde no solo hay mejora,
sino que es necesario. Ahora, regresando al sonido en sí, nos encontramos con un auricular con un evidente aspecto cálido, muy agradable de escuchar, con un muy buen nivel de detalle. Eso sí, es algo que tenemos que decir de este auricular. Es un perfil que tenemos aquí en U, aunque de una forma muy curiosa, como veremos más adelante cuando describa cada parte de la respuesta de frecuencia, notaremos una particularidad. Tenemos un soundstage un poco más amplio del promedio, y este resulta natural porque no tendremos una amplitud extra o fuera de lo normal. No, se va a comportar acorde a la pista que estamos escuchando. Esto tal vez pudiera parecer lógico, pero me explico un poco mejor. En el FH7, por ejemplo, tenemos un soundstage muy amplio, pero esto es independientemente que la pista que se esté escuchando en el momento. Y eso tal vez no se escucha tan natural. ¿Alucinante? Sí, pero no natural. No lo vemos de una forma natural. Aquí tenemos una representación amplia, pero natural. Otro punto a destacar es que hay un buen sentido de holografía. No se va a establecer como una bóveda amplia como ocurre en auriculares de mayor gama, que causa una sensación inmersiva por esa clásica amplitud de la escena sonora en un in-ear de Planar Magnetic. Porque es muy común que sí, la amplitud sea bastante, pero que no exista tanta altura y tanta profundidad. Aunque sí, ese aspecto tridimensional o la tridimensionalidad se nota en este in-ear Planar Magnetic, y realmente lo hace de buen nivel. Para el precio que estamos teniendo, creo que hace muy buena tarea. Aunque no hay una cantidad mayor de aire para establecer capas en profundidad, en su amplitud se comporta de mejor manera, por lo que la separación instrumental será buena. Sobre todo esto que menciono ocurre en pistas más complejas de analizar, en las que resultan un poco más sencillas, pues por no haber una gran cantidad de instrumentos posicionados en distintas profundidades o altura, pues habrá una forma, una mejor forma de actuar de este auricular. Y ojo, no estoy diciendo con esto que el sonido llegue a congestionarse, porque puede malinterpretarse de esta manera. A lo que me refiero es que esa separación o el layering tal vez no será excelente, pero creo que sí es a destacar dentro de este precio. Loco de Amor de Café Quijano está lleno de una gran cantidad de instrumentos que trabajan en conjunto en la amplitud de la escena sonora. La calidad de detalle que te llega a ofrecer este auricular te hará distinguir elementos que tal vez no habías escuchado en audífonos de menor precio o en audífonos anteriores. Distinguimos en esa canción tambores, campanas, flautas dulces, guitarras al buen ritmo del flamenco. También llegamos a distinguir violines, un contrabajo al fondo de la escena sonora. También notamos güiros y más instrumentos que desconozco su nombre. Ninguno de esos elementos se llega a perder en esta canción al tratarse de estos auriculares, y creo que ese es el punto muy bueno para disfrutar. Los subbajos presentan en un ritmo un tanto rápido, dejando una momentánea sensación retumbante en el oído que no se va a extender más. Para un basshead empedernido o completamente fanático de las frecuencias subbajas, y solo en subbajas, puede que sienta que le falta un poco más de ese retumbe o de esa vibración considerable en ese auricular. Para mí resulta adecuado. Géneros clásicos que se expresan bastante en esas frecuencias no se sentirán solos gracias al siguiente punto, es decir, gracias al bajo, ya que en la mayoría de estos ritmos pues está acompañado de un golpe o secuencia de golpes seguido de ese retumbe. Ya mencioné hace unos videos una canción que nos ayuda a diferenciar al bajo del subbajo, Gangsta Rape Made Me Do It, de Ice Cube. Ciertos momentos hay algunos golpeteos que se representan de esa manera. Hasta el último golpe es donde el subbajo retumba con fuerza. Entonces ahí podemos diferenciar ese golpe con el retumbe. En las anteriores solamente es la fuerza del bajo lo que se hace presente, y en la última es el subbajo. Eso, pues como mencioné, traemos a mención aquí a las frecuencias bajas. Es un golpe con fuerza, y por ello menciono que aunque en el subbajo hay un actuar rápido, teniendo un bajo enérgico, con buen cuerpo, no nos vamos a sentir tan abandonados esas frecuencias subgraves. El bajo que ofrece un Planar Magnetic es muy característico, ya que no llega a ser puntual como la mayoría de los Balance Armature, o amplio como los drivers dinámicos, sino es un golpe extendido. Simulo esto con el puño, lo que haría un driver dinámico, y con un golpe de esta manera en un Planar Magnetic por esa distribución.
Eso permite que aunque existan diferencias entre el mid-bass, donde hay una mayor fuerza, y el upper bass, la energía se distribuya de mejor forma en cada golpe, permitiendo una buena percepción de textura. Es decir, tenemos una muy buena cantidad de información, una adecuada cantidad de información aquí. Sin llegar a un grado basshead, permite entregar suficiente energía para quien ame de estas frecuencias, de las frecuencias bajas. Lo representamos, por ejemplo, en Toxicity de System of a Down. Refleja ese actuar rápido en el bombo, muy muy rápido, sobre todo en esa intro, pero con una fuerza adecuadamente distribuida en el upper bass al percutir justamente en el tom 1. No va a ser el bajo más limpio que he escuchado en este rango de precio, pero sin duda no deja de entregar una textura bastante exquisita en donde nos estamos encontrando. Otro ejemplo, Not Locked for This World de Arch Enemy, es otra representación. Desde el intro con esa batería te das cuenta justamente. El impacto resulta con fuerza y sobre todo buena profundidad y un nivel adecuado de desdoble. Ahora, respecto a los medios, creo que serán un punto clave para definir este auricular. Expresa un buen nivel de detalle, pero dentro de su aspecto general resulta bastante corpulento. A mí me agrada ese actuar, pero creo que sí es un elemento a considerar, especialmente a nivel de medios bajos, por dos cuestiones importantes. Número 1. No son medios adelantados, aunque si te interesa que el apartado vocal destaque en cierta manera, y sobre todo en su registro grave, lo va a hacer. Sin embargo, esto le confiere una limpieza mayor y se nota, llega a tener una limpieza menor y se nota que sí existe cierto nivel de sangrado, bloating o bleeding de los bajos a los medios. Para preocuparse por esta cuestión, no, porque como dije, favorece a que ciertas expresiones vocales se establezcan con buen volumen. Pero aquí me regreso al apartado de limpieza. The Valley of the Pagans de Gorillaz es donde se nota esto, independientemente de cómo esté grabada la sección que comentaré. Al inicio incluso pensaba que sí había cierto nivel de adelanto en los medios, porque al compararlos con otro auricular, la voz del vocalista de esta canción tomaba cierto protagonismo, se escuchaba con un volumen mayor, pero tal vez no con tanta claridad. Entonces, ¿son medios bajos sucios? Tal vez, un poco. Creo que dependiendo de la pista que vas a escuchar y el registro vocal que se esté participando. ¿Arruina la experiencia de uso? No, para nada, gracias al comportamiento de los siguientes elementos. Los medios, propiamente dichos, no tienen ese problema por la textura que podrán ofrecer. Aquí hay una buena claridad para distinguir una gran cantidad de detalles en instrumentos de cuerda, viento, idiófonos, por ejemplo, como maracas, xilófonos, güiros, güiras, egg shakers, en fin. Esa clase de instrumentos que al momento de percutirlos, al momento de que ellos mismos, tú los llegas a mover, ellos mismos llegan a sonar. Es por ello que al inicio comenté la canción de Loco de Amor de Café Quijano, existe una buena escucha instrumental. Otro punto bastante bueno con los medios son los medios altos. Nos encontraremos picos con mayor ganancia, lo podemos ver en violines que llegan a incidir en las notas más altas, se escucharán, van a estar ahí presentes, pero no con un volumen mayor o exagerado. Eso también permite que los seseos o los yeísmos rehilados se expresen con suavidad sin que pierdan ese carácter natural, o que resulten opacados, ya que ese es otro punto que existe en otros auriculares. Podrá no haber picos en esos mismos, pero porque casi no hay información en esa área y hay cierto nivel de velo que provoca que las frecuencias medias altas se escuchen un poco sucias o tal vez no con tanta claridad. Afortunadamente, aquí no es el caso. Voces femeninas muy enfáticas tendrán un punto suave de escucharse, aunque no sin ser opaco, pero pues no va a ser el más claro que puede escucharse, eso sí es importante decirlo. Ahora, para explicar a los medios altos y también ya ir con los agudos, un ejemplo, A Lion That Had Just Woken de Hongman Jin. Es una expresión de todo esto, es música instrumental oriental, específicamente cantonesa, con un sentido muy alegre, muy bonito, muy vívido, bueno, más alegre que vívido. Hay un xilófono y varias capas clásicas y sobre esto, dentro de estas mismas capas podemos notar algunas campanas, campanas normales, campanas tubulares, que estas pueden llegar a incidir entre los 2 y 3 kHz aproximadamente, pero estas mismas se llegan a extender hasta los 9K. Se escuchan con muy buena claridad, no llegan a fatigar y no se llegan a esconder, aunque en bajos y medios estén expresando otros instrumentos, así que no se llega a opacar, afortunadamente. Si quieres evaluar todo un apartado musical con esos pequeños detalles que están trabajando al mismo tiempo, es
una muy buena canción, y de hecho todo el álbum es muy bueno precisamente para esto, pero esta canción específicamente creo que es bueno para evaluar todo el rango de respuesta de frecuencia, qué tanto es la instrumentación, qué tanto también es el congestionamiento que pueda haber y el manejo de capas. Ahora, yendo de lleno con los agudos, en los auriculares se extienden bien, el volumen con el que se expresan es adecuado, aunque bien existe un buen nivel de claridad y limpieza, yo no los llamaría completamente cristalinos. Los agudos no se ocultan, sí, van a estar acompañados de buena energía, los platillos no se llegan a perder y se expresan con buena textura sin resultar en extremo brillantes. America Sweethearts de Fall Out Boy expresa platillos rítmicos a lo largo de toda la canción que podrás identificar sin ponerte tan crítico en la escucha o ponerle tanta atención para lograr captar el sonido de estos en los PMBPP, lo hacen muy bien. Entonces, tenemos un auricular con un sonido con buen cuerpo, no diría que hay un buen equilibrio entre cuerpo y detalle porque está más decantado a ser robusto en sus frecuencias, especialmente en lo que es bajo y medio bajo. Si quieres peso en las notas sin perder detalle, con ese auricular lo podrás tener. Si quieres un detalle más claro, más nítido, más limpio, puede que no sea la mejor opción para ti. Ahora, un punto muy curioso. Curiosamente, a pesar de ese carácter que estoy relatando, no considero que sea un auricular meramente oscuro, aunque muchos puedan pensar que lo es por la forma en cómo lo estoy describiendo. Incluso, la primera vez que lo escuché, lo percibí claro. Lo percibí con buena, muy buena claridad. Pero pasando a otros auriculares, ahí cambió la historia, ya que estos tenían más claridad. Tal vez esa expresión de detalle, esa expresión de tener ese pequeño micro detalle, incluso a nivel de medios, es lo que lo ayuda a que no sea un auricular que se exprese oscuro. Me agradó bastante el comportamiento de este audífono, el factor ergonomía y que sea eficiente para tratarse de un planar magnético. Tengo con qué mover un auricular más exigente, pero pues a mí me agrada más la cuestión de portabilidad. Y bien, comparativas no serán muchas, pero creo que serán interesantes, aunque por supuesto procuraré que sean lo más coherentes posibles en precio o el tipo de driver que lleguen a utilizar. No los tengo en la mano en ese momento, pero por ejemplo, por la forma en cómo los recuerdo, los 3E3, auriculares de los que hablé hace meses, recordemos que son 3 drivers donde se incluye, además de un dinámico y además de un balance armature, un planar magnetic. El sonido de ese audífono está representado de una manera más inmersiva de lo que yo puedo recordar, es decir, de los 3E3 a los PMB. Aunque curiosamente el soundstage de los Pepe es más amplio. El subbajo, bastante mayor presencia en el caso de los 3E3. Bajo con buen comportamiento, un buen nivel de medio sin duda y llegan a ser un tanto adelantados, pero el 3E3 llegaba a fallar un poco en coherencia y en entregar con cierta artificialidad el aspecto de sus agudos. Los Pepe no pecan de este problema. Hay ciertas condiciones que tal vez no transicionan perfectamente, como lo pudimos observar, pero resultan más coherentes y con un sonido más refinado, especialmente a nivel de bajos y agudos por sí solos. Entonces creo que en ese punto los Pepe sinceramente son un buen upgrade en dado caso de los 3E3. Salió recientemente una versión Pro, pues bueno, no sé si lo vamos a tener aquí en el canal, lo dudo mucho, pero vaya, sería interesante si compiten con estos. Ahora, sobre Team Hi-Fi P2, también Planar Magnetic, desde ya, la principal diferencia es la eficiencia. Traficando rimas. Pero para tratar de su sonido, tienen similitudes. Ambos se encuentran en un perfil cálido. La sensación del bajo es muy similar, solo que más texturizado en el audífono de mayor gama. Los medios realizan una transición mejor y aunque también son corpulentos, se escuchan con mayor definición y son más resolutivos. Los agudos son el gran diferencial, ya que en los Team P2 no lo recomendaría a alguien que sea sumamente sensible a estas frecuencias. En cambio, con los Pepe no tendría tanto problema en recomendarlos más abiertamente. Los Team P2 entregan una cantidad brutal de detalle, que resulta muy abrumadora. Los Pepe no se quedan tan atrás, pero si estamos hablando de dos mundos distintos, sin duda lo son. No obstante, como mencioné en su video, puede que el detalle que ofrecen esos Team resulte bastante abrumador. No perdonan por esa misma razón. Los Pepe sí lo hacen. No serán los audífonos más compasivos que existen en cuanto a malas grabaciones, pero no te gritan en tu oído: mira, esta grabación está hecha con las patas, como las de
los tímpedos. Afortunadamente no es el caso. Última comparativa y que para mí resultó curiosa e interesante, un modelo que recientemente vimos en el canal, Fio FD3, ambos con un único driver en su interior pero de tecnología distinta. Está aquí por su rango de precio en esta comparación. El soundstage de los FD3 es más amplio y representa una mejor profundidad, la imagen resulta más precisa, hay un poco más de subbajo en el modelo del Fio, el bajo resulta similar en ambos, pero el PP entrega más energía, más profundidad en el golpe y esto me agradó más en estos planar. Los medios creo que son el punto clave. En los FD3 los considero un punto muy fuerte, si recordarán su video. En los PMB... depende de dónde lo veas. Ambos son medios con buen cuerpo, aunque en estos, los PP, es más robusto, lo que provoca que se presenten con menor claridad, especialmente en medios bajos, mientras que en los FD3 tenemos una representación más limpia y más natural. Eso en medios bajos. En medios altos, los PMB no cuentan con el pico que tienen los FD3 entre los 2 y 3 kHz, pico que, como lo mencioné en su video, no es molesto, pero no entrega un sonido tan bien pulido solamente en ese punto. En ambos la extensión en agudos y su ganancia resulta bastante, bastante similar. La escucha general en los Fio resulta más limpia, más refinada. Difícil elegir cuál de los dos me gustó más en el aspecto sonoro. Muy difícil de decir sinceramente. Bueno, el costo de los PMB, PP en tiendas como Linsol o AliExpress es de $170 sin tomar en cuenta costos de envío. En Houndrek lo encuentras en un costo similar, si no es que igual prácticamente, con envío express incluido. Solo en México, amigos, solo en México. ¿Recomiendo ese auricular? Sin duda. Me agradó bastante su sonido, el desempeño que estos tienen, aunque como mencioné, puse en la mesa puntos en su descripción que a mi consideración son relevantes para tomar en cuenta para saber qué perfil te podría gustar de él y qué perfil no, o si va acorde a tus gustos o no. Bien amigos, pues eso es todo por este video, muchas gracias por el apoyo, gracias por sus comentarios, cualquier duda, sugerencia, háganlo saber en la caja de comentarios, no olviden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción de este video. En poco tiempo, en esta semana de hecho, habrá algo muy interesante en mi perfil en esa red y también en la red de Houndrek, tendremos por ahí una pequeña dinámica en esta semana, así que manténganse al tanto. Cuídense mucho, por favor, amigos, y pues nos vemos en el próximo video.